Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Bienvenidos, buenas noches. Este es el tercer episodio de nuestra serie sobre estudios de traducción. En el primer episodio habíamos hablado de la noción de técnica de traducción y analizamos el texto 12 años con Hitler. En el segundo episodio habíamos visto la noción de método de traducción y trabajamos con el texto de Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo's Nest. A lo largo de estos episodios hemos citado varios investigadores que han escrito sobre traducción y sobre traductología. Uno de estos es Amparo Hurtado de España, de Valencia, que sugiere distinguir las nociones de método, estrategia y técnica de traducción. Nos hace falta ver la noción de estrategia de traducción que la vamos a ver hoy y para esto vamos a trabajar con el texto de Immanuel Kant que se titula ¿Qué es la ilustración? Entonces, arrancamos. El año pasado habíamos hecho un video hablando de la búsqueda de la lengua universal, habíamos hablado de Martín Lutero que colgaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania y vimos cómo Lutero había traducido la Biblia del griego al alemán y dijimos que esta traducción había tenido una gran importancia porque fue gracias a esta traducción que se acuñó una buena parte del idioma alemán que hablamos hoy en día y que los profesores les enseñan a sus queridos estudiantes. Hoy les voy a hablar de la ilustración. Aufklärung con artículo femenino. Es la palabra alemana para ilustración. La ilustración ya la hemos, ya la hemos anunciado aquí varias veces. Dijimos que Catarina la Grande, Catarina di Grosse, había gobernado Rusia durante el tiempo de la Ilustración y que ella era una princesa alemana que nació en Stettin, que queda hoy en Polonia. Y mencionamos que Angela Merkel tenía una foto de Catalina la Grande en su escritorio, porque, según los autores de Spiegel, eh, Merkel es una persona con un gran aprecio por los símbolos de poder y por los símbolos de esplendor. También dijimos que el sabio de todos los sabios, Alexander von Humboldt de Berlín, había pasado por la ciudad de Honda Tolima. Aquí en Colombia y Humboldt era prácticamente un mochilero porque pasó por todos lados. Por eso es el científico que viaja en alemán. Eso se dice Forschungsreisender. Y entonces el man pasa por Latinoamérica, por los Estados Unidos por el Asia Central y lleva a cabo estudios de campo en varias áreas, en física, en geología, en botánica, en climatología, estudios de etnología. Todas estas investigaciones van a poner la geografía de la Nueva Granada ante el mundo y el ideal de educación, en alemán Bildungsideal, en el cual creían los hermanos von Humboldt, porque eran dos, estaba fuertemente influenciado por las ideas de la ilustración. Ahora, según esto, ¿es acaso la ilustración un periodo de la historia del cual tenemos que memorizar unos datos para pasar un examen? Otro de los artículos de Spiegel se titula Vom Schlachtfeld zu Kulturnation, del campo de batalla a hacia la nación cultural. Recordemos que esto es una recopilación de artículos del año 2007, se llama Die Erfindung der Deutschen, la invención de los alemanes, y fue publicada por la revista Spiegel, que es de la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania. El artículo empieza mencionando el año del Señor, 1521. Cuatro años antes, Lutero ya ha publicado sus 95 tesis con la ayuda de la imprenta y con la ayuda de Gutenberg, y por eso lo mandan a perseguir el príncipe Federico III de Sajonia, también conocido como Federico el Sabio, en alemán Friedrich der Weiser va a proteger a lutero y lo va a esconder en el castillo de wartburg wartburg es un castillo en la ciudad de eisenach en el estado federal de turingia en esta ciudad lutero termina de hacer su traducción de la biblia y en esta ciudad nace johann sebastian bach y ahí fue el festival de wartburg eisenach hace parte del grupo de las llamadas ciudades de lutero en alemán lutherstädte por ejemplo también está la ciudad de eisleben donde nace y donde muere el reformador y después está Wittenberg, que ya habíamos dicho que ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg Lutero había colgado las 95 tesis. Estas dos ciudades, Eisleben y Wittenberg, quedan en el Estado Federado de Sajonia-Anhalt. En este artículo también mencionan una cita del autor Thomas Mann. Thomas Mann es el que escribe La Muerte en Venecia. Según él, es a través de la extraordinaria traducción de Lutero que se va a crear el idioma alemán. Y este es un momento en el cual estos reinos, ducados, principados germanos estaban divididos a causa de la reforma luterana. Y al mismo tiempo, es la lengua y es el idioma el que los va a mantener unidos. Cuando pensamos en Alemania, también pensamos en un país dividido, como ya hemos dicho. Pensamos en dos Alemanias durante el siglo XX, una era la RDA, la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania comunista, y la otra era la RFA, República Federal Alemana. Pero siempre es la misma historia de siempre porque sean las potencias extranjeras o sean los sucesos internos, estos pueblos germanos siempre se han dividido y se han unido a lo largo de la historia. La Reforma Luterana es en el siglo XVI y no solamente divide a estos pueblos germanos, sino que divide a toda Europa. Y es a través de la reforma luterana que va a empezar un movimiento, una nueva interpretación de lo que en ese momento era considerado la cristiandad. Y este, movi este movimiento son los protestantes, los países protestantes son Alemania, Holanda, Inglaterra. Eh, esas, naciones también, esas naciones también se van a ver envueltas en guerras eh, y se van a ver envueltas en conflictos. Y todo esto empieza en Alemania con Lutero. Según los autores, la traducción de Lutero le va a dar la posibilidad a la gente de leer por sí misma el contenido de la Biblia e interpretar este contenido como mejor lo puedan hacer sin la mediación de un sacerdote, sin la mediación de un cura que interprete la palabra por ellos. Amangfang va, das un das va das Wort war ein Gott. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y estas son las palabras del primer versículo del Evangelio de Juan. Johannes en alemán y entonces en el principio era la palabra esto es una exhortación esto es un llamado a leer nosotros mismos el contenido de un texto cualquiera que sea este texto e interpretarlo de manera autónoma de manera independiente sin la mediación de nadie y por eso se considera la Biblia luterana como un gran aporte a la emancipación religiosa sin embargo hay un movimiento de gente en Alemania que es muy crítica con Lutero. En el episodio de, de Atrapados sin salida habíamos dicho que... Cuando uno camina por las calles de Alemania y se encuentra con gente sosteniendo carteles que dicen Hitler llevó a cabo las ideas de Lutero, pues ahí debíamos preguntarnos si Lutero es tan chévere y tan bacano. Después le dedicamos unos episodios a eso. Mientras tanto, es aquí, con este espíritu de autonomía y con este espíritu de independencia, de emancipación y de libertad, donde se nos aparece la ilustración. ¿Qué es la ilustración? El filósofo francés Michel Foucault redactó un texto en el cual comenta un escrito de Immanuel Kant eh, y el texto de Foucault como el escrito de Kant llevan el mismo título ambos se titulan ¿Qué es la ilustración en alemán? Was Aufklärung? Foucault escribe que posiblemente el texto de Kant sea un texto menor pero que con este texto entra en la historia del pensamiento una pregunta a la cual la filosofía moderna no ha podido responder y de la cual tampoco ha podido deshacerse ¿Qué es ese acontecimiento que llamamos Aufklärung? ¿Qué es ese acontecimiento que llamamos ilustración y que ha determinado lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos? Según Foucault, toda la filosofía moderna intenta responder a la pregunta: ¿qué es la ilustración? El escrito de Kant es publicado en la revista Berlinische Monatschrift. Durante el mes de diciembre de 1784, esto es dos siglos después de Lutero, vamos a leer las primeras frases de este texto. Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de los otros. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad. En el momento en que esta minoría de edad no radica en una falta de entendimiento, sino que radica en una falta de decisión, en una falta de valor para servirse del propio entendimiento con independencia y sin la condición de otros, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, y este es el lema de la ilustración. Continúa Kant, la pereza y la cobardía son la causa de que la mayoría de los hombres permanezcan con gusto como menores de edad. Es tan cómodo ser menor de edad si tengo un libro que piensa por mí. No voy a necesitar esforzarme si tengo un pastor que reemplaza mi conciencia. No voy a necesitar esforzarme si tengo un médico que dictamina acerca de mi dieta no voy a necesitar esforzarme y así sucesivamente si solo puedo pagar no voy a tener necesidad de pensar otros van a tener que asumir por mí esta fastidiosa tarea y por ello les es difícil a cada ser humano salir de esa minoría de edad que ya casi está convertida en su naturaleza inclusive algunos se han vuelto aficionados a esta naturaleza y por lo pronto son realmente incapaces de servirse del propio entendimiento porque jamás les han dejado hacer el ensayo. Y estas son las palabras de Kant en español y esta idea de servirnos de nuestro propio entendimiento sin la conducción de otros. Nos recuerda a Martín Lutero y su intención de posibilitar la lectura de la Biblia a las personas sencillas y comunes: que lo que hablaban era alemán y no hablaban latín y no hablaban griego y por eso no tenían acceso directo al contenido de la Biblia y por eso decíamos que. En el principio era la palabra, y por eso Lutero traduce la palabra griega klesis por la palabra alemana beruf. Y Lutero entiende esta palabra como un llamado, un llamamiento, una vocación, y de ahí sale el verbo anrufen, que significa llamar. De modo que el trabajo es un llamado de Dios. Para los protestantes, Dios lo llama a uno a trabajar, y según el sociólogo y economista Max Weber, esta es la ética protestante que le va a dar forma al mundo del capitalismo y por eso es que Kant nos va a decir que si solo podemos pagar, no tenemos necesidad de pensar, porque este siglo XVIII donde vive Kant, dos siglos después de Lutero, ya es el tiempo del capitalismo. Terminamos con una cita de la profesora Cristiane Frey de la Universidad de Nueva York en un paper. Titulado Clesis un beruf, nos cuenta que esta palabra tiene una carga semántica muy grande y que se vuelve un concepto predominantemente político, tanto en la traducción de Lutero como en la obra de Weber. En griego la palabra Clesis indica la tensión que existía entre la iglesia y el mundo, e indica eh, la relación entre lo, lo eterno y lo temporal, y estas dos tensiones han sido cruciales en la historia de la teología cristiana. Desde sus, desde sus comienzos. Entonces resulta que no, la ilustración no es un periodo de la historia, todo lo que contamos aquí, las películas, los libros, las canciones, los textos, los artículos, los papers, todo esto son interpretaciones, interpretaciones de unos textos fílmicos, literarios, religiosos, musicales, científicos, periodísticos, todos estos textos apoyan estas investigaciones y estas interpretaciones que hacemos acá. Y estas, y estas investigaciones no tienen ni tendrán la, la intención de ser universales, ni de ser definitivas, ni de pretender verdades absolutas. Al contrario, la invitación de todo esto es a que nos acerquemos nosotros mismos a leer los contenidos e interpretarlos y relacionarlos con otros contenidos y entender estas ideas de la manera que mejor lo podamos hacer. Y esta... Es nuestra salida de la minoría de edad. Es la lectura independiente y autónoma de los textos. Es la hermenéutica. Es la exégesis. Es la interpretación. Es la intención de servirnos de nuestro propio entendimiento para que ni los docentes, ni uno de los pastores, ni médicos, ni nadie crea que puede pensar por nosotros. Y esto, ladies and gentlemen, my de and esto es la ilustración. Seguimos con Amparo Hurtado. Según la investigadora. El análisis de las estrategias de traducción aún está en sus inicios y nos sugiere que sigamos investigando porque cada profesional utiliza estrategias diferentes. El traductor, el traductor audiovisual, el intérprete, todos utilizan estrategias de traducción distintas. También se indica que las estrategias varían dependiendo de dos aspectos. Por un lado, la dirección, es decir, si traducimos de la lengua materna a la lengua extranjera o viceversa. Por otro lado, la modalidad de la traducción y su correspondiente aprendizaje, es decir, las estrategias para aprender a traducir son diferentes de las estrategias para aprender a interpretar. Hurtado empieza mencionando que la noción de estrategia procede de la psicología cognitiva y cita al investigador norteamericano John Robert Anderson en 1983, escribió un libro que se llama The Architecture of Cognition. Y allí introduce la, la distinción entre conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Para Anderson, estrategia es el procedimiento mediante el cual se adquieren estos dos conocimientos. También se menciona a los investigadores pozo y postigo. Estos señalan que estos procedimientos engloban el uso de técnicas y destrezas. En todo caso, la noción de estrategia implica saber hacer algo. Para nuestro caso, saber traducir. Pozo y postigo proponen cinco tipos de procedimientos o estrategias según el propósito que se persiga, entonces distinguen entre estrategias para la adquisición de la información, estrategias para la interpretación de la información, estrategias para el análisis de la información, estrategias para la comprensión y organización conceptual de la información y por último, estrategias para la comunicación de la información. Algunas de, algunas, de, es, eh, algunas de estas estrategias en concreto son observar, seleccionar la información, buscar la información, decodificar la información, usar analogías, aplicar modelos de interpretación, comparar la información, hacer inferencias, entre otras. Otra noción importante es la noción de estrategia de aprendizaje en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras. Según Hurtado, la clasificación más completa es la de Oxford que escribió Language Learning Strategies en 1990 y en ese libro introduce cuatro tipos de estrategias bien conocidas por los docentes de idiomas que son estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias afectivas, estrategias sociales. A su vez, estas estrategias están divididas en dos categorías. Por un lado, estrategias directas que están directamente relacionadas con la manipulación de la lengua extranjera y que suponen el procesamiento de elementos lingüísticos. Por ejemplo, memorizar, repetir, imitar, deducir. Lo que nos ocupa en este momento, traducir. Para Oxford, el mero acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras y es básicamente lo que hacemos acá en estos contenidos. Por otro lado, tenemos la estrategia indirecta. Las estrategias indirectas que no están relacionadas con la lengua que estamos aprendiendo, sino que más bien nos ayudan a organizar el proceso de aprendizaje. Entonces, estas son ponerse metas, planificar el tiempo, autoevaluarse. Estrategias sociales serían pedir aclaraciones, trabajar en equipo, desarrollar actitudes tolerantes. En cuanto al concepto de estrategia en el ámbito de la traductología, eh, los primeros en introducir la noción son... Hönig y Kuzmaul que escribieron en, 18, en 1982 Strategie de Übersetzung y las definen como los procedimientos que, que llevan a la solución de un problema de traducción. Y estos autores tenían un propósito pedagógico y didáctico, pues querían enseñarle a, a estudiantes de traducción cómo producir Traducciones óptimas. En el video anterior, cuando hicimos Atrapado sin Salida, habíamos dicho que en 1975 el director checo Milos Forman había hecho una adaptación cinematográfica de la novela de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, y según el artículo de Wikipedia, el título que se escogió para Latinoamérica fue Atrapado sin Salida. También vemos, también habíamos visto la traducción de Mireia Bofill de Chile, que en 1993 hizo la traducción de este texto para la editorial RBA Editores de Barcelona y el título que vimos en la portada fue Alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces, podemos ver cómo la estrategia del traductor del título para nuestros países fue leer e interpretar el contenido tanto de la novela como de la película. Entonces, el man se leyó el libro, vio la película y llegó a la idea de que esto se trataba de un personaje que estaba atrapado y que estaba sin salida y le puso ese título, atrapado sin salida. Pero el original, como habíamos explicado en el video anterior, es un título muy distinto a este. Ahora, Bofill optó por una estrategia más fundamental y más básica, que fue consultar un diccionario. Entonces se hizo una relación uno a uno. One, alguien, flu, voló, over, sobre, the, el, cucos del cuco, nest, nido. Entonces, como vemos, tenemos dos estrategias distintas. Están determinadas por el método, si es literal o si es libre, y estos dos aspectos nos llevan a escoger la técnica de traducción, ya sea una traducción literal, como en el caso de Bofil, o una creación discursiva, como en el caso del traductor del título para Latinoamérica. Terminamos con el experimento TAP. Una serie de investigadores como Krinks, Lersha, Kusmaul, Kirali, entre otros, llevaron a cabo unos experimentos que se llamaban Thinking Aloud Protocols, Taps. Es decir, se verbalizaba y se recogían protocolos, los pensamientos en voz alta de un grupo de estudiantes de traducción. Sin embargo, surge una dificultad ya que para estos estudiantes fue muy difícil poner en palabras las actividades que hacían, ya que estaban muy mecanizadas, y como eran estudiantes pues tampoco era muy clara la diferencia entre lo que era la estrategia de aprendizaje y la estrategia de traducción como tal. Nos falta, nos falta ver otras nociones, como las nociones de modalidad y problema de traducción, pero eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Vamos ahora con los textos paralelos, ahora sí, y el análisis de la traducción, vamos a analizar de alemán a español. Entonces, tenemos el título: Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Lo primero que vemos son dos ampliaciones lingüísticas. Primero, se amplía el artículo dea, que está en genitivo, y pasa de ser solo artículo a ser preposición y artículo. Entonces, pasa de Beantwortung der Frage a respuesta a la pregunta. En cuanto al sustantivo, podemos preguntarnos, antwort? O beantwortung. ¿Cómo se diferencian estos dos sustantivos en alemán? Ambos sustantivos son de género femenino. Según el diccionario de Duden, el uso del sustantivo antwort es mucho más frecuente que el uso del sustantivo beantwortung. Usualmente uno aprende que respuesta se dice antwort. Bueno, sí, ajá. aquí aparece también beantwortung. Esto es un ejemplo de cómo traducir. No es el mero acto de reemplazar una palabra de un idioma por otra palabra de otro idioma, porque aquí, nada más con el título, podemos ver cómo para un sustantivo en español aparecen dos en alemán. Segundo, se amplía el sustantivo Aufklärung. Como dijimos, Aufklärung es la palabra alemana para ilustración y es de género femenino, pero en el original no aparece el artículo, es decir, Kant no pone... Was ist die Aufklärung? Solo pone Was ist Aufklärung. En castellano se le va a agregar el artículo y va a quedar que es la ilustración. Nada más con la traducción del título aparece todo esto para analizar. Un nivel más allá puede ser la etimología. La preposición alemana auf significa sobre. Uh -huh. Bueno, eso es lo primero que a uno le enseñan y eso se fosiliza, pues. Entonces uno aprende auf dem Tisch, sobre la mesa con uh -huh. Sin embargo, aquí auf no tiene ese significado. Aquí auf significa hacia. En el episodio anterior dijimos que en inglés era la preposición toward. E indica un movimiento hacia algún lugar, en este caso hacia la luz, hacia la claridad, hacia la iluminación. Ahora, claro es un sustantivo que viene del adjetivo klar, que significa claro. Hay un canal de YouTube que se llama Smarter German. El primer e e video que publica este canal es en 2012 y se titula How to Expand Your Vocabulary, cómo expandir tu vocabulario. Y el presentador nos cuenta que podemos reconocer palabras en alemán sin haberlas aprendido. Nos dice Recognize Without Learning, lo cual suena así un poco como extraño, pero esta persona en realidad se refiere a que el léxico del alemán tiene dos vertientes importantes, una vertiente latina y otra vertiente germana. El hombre presenta los siguientes cuatro verbos en alemán. Aktivieren, concentrieren, kreieren, trenieren y significan respectivamente activar, concentrar, crear, entrenar. Cuando leemos o cuando escuchamos las palabras realidad, nación, altruismo, fantasía, teoría, podemos intuir su significado. Estas palabras significan realidad, nación, altruismo, fantasía, teoría, en fin. Y así sucesivamente hay un montón de palabras que son de base latina. En este caso tenemos lo mismo. Klar. Es la palabra latina para hell, ¿no? Hell sí es la palabra, o más bien sí es el adjetivo alemán para claro. Pero en castellano no traducimos claridad, aclaración, clarificación o alguna palabra por el estilo. Se acepta la convención, se acepta el equivalente acuñado, que en este caso sería ilustración. Tendríamos que preguntarnos quién decidió utilizar la metáfora del verbo ilustrar. Y no la metáfora del verbo aclarar. Con esto también vemos que el método de traducción no es literal, sino que se trata de un método libre. Siguiente oración. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. Lo mismo, tenemos el equivalente acuñado. Aufklärung, ilustración, salió. Ahora tenemos el verbo o estar del alemán, es el verbo sein. Y enseguida tenemos el sustantivo masculino, Ausgang. Cuando vayan por allá a un supermercado o a un aeropuerto y estén buscando la salida, van a ver un letrero que dice Ausgang. Ausgang, con artículo masculino, es la palabra alemana para salida. De ahí sale el verbo Ausgang. Lo primero que llama la atención es que en alemán este sustantivo es de género masculino, es der Ausgang, mientras que en español es un sustantivo de género femenino, es la salida. Después está el sustantivo menschen, se traduce por hombre, y esto nos sigue metiendo en la discusión acerca del género. La preposición aus está uno a uno en español, se traduce por de. ¿Y de dónde sale el hombre? De la minoría de edad de la que él mismo tiene la culpa. Estas trece palabras se pueden decir en alemán con cuatro. Aus seiner selbst Unmündigkeit. Minoría de edad se traduce por Unmündigkeit, Selbstverschuldet se compone de dos palabras. Selbst significa el mismo. Verschuldet significa culpable. Schuldig es otro adjetivo para culpable. Entonces tenemos la misma pregunta que nos hacíamos hace un rato: ¿Cómo se diferencian los adjetivos Verschuldet y Schuldig? Aquí tendríamos que pedirle ayuda a los docentes de alemán. Para el sustantivo Unmündigkeit se utilizó la técnica de la amplificación. Tenemos una relación de una palabra a tres. Pasamos de Unmündigkeit. A minoría de edad. Eso está literalmente traducido porque sí significa eso. Sin embargo, la misma pregunta, ¿qué es la pregunta por los sinónimos? Pues en castellano también aparece el sustantivo inmadurez y también significa lo mismo. Un niño inmaduro en alemán sería un unmündiges Kind. Entonces, ¿cuál es la diferencia en español de los sustantivos minoría de edad e inmadurez con estas preguntas por los sinónimos? Y con los siguientes comentarios acerca del género gramatical, terminamos este episodio tan bacano. Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos sos mi sol. Pablo Granados, estas son las palabras de Pablo Granados, formaba parte de una banda argentina que se llamaba Macaferri Asociados. Y en estas palabras vemos cómo él dice que él es la luna, y asumiendo que se dirige a una chica, dice que ella es el sol. Y al decir esto, asocia lo masculino con la luna y asocia lo femenino con el sol. Los antiguos hermanos hacían lo mismo y esta asociación se ve reflejada en la gramática del idioma. Es decir, en español, la luna es una palabra de género femenino y el sol es una palabra de género masculino. Por el contrario, en alemán, luna es una palabra, más específicamente, es un sustantivo de género masculino y sol es otro sustantivo pero de género femenino. En alemán, Aparece un tercer género gramatical que es el género neutro y nos da un total de tres géneros gramaticales en alemán a diferencia del español que tiene solo dos géneros entonces los sustantivos son todas esas palabras que vienen después de los artículos en alemán tenemos los artículos dea para los sustantivos masculinos di para los sustantivos femeninos y plurales das para los sustantivos neutros dea di o da", das son los tres artículos que determinan el género gramatical de las palabras y este género gramatical es la base de una gran parte de la estructura del idioma ya que sobre él se hacen las declinaciones y todo eso y bueno, en alemán decimos de ¿no? De es la luna, entonces vemos el uso del artículo dea con el sustantivo mond, luna, para indicarnos que es una palabra de género masculino. De igual manera, di zone, como la canción de Rammstein, es el sol, y cuando vemos el artículo di y el sustantivo zone, sol, sol, vemos cómo nos indica que es una palabra de género femenino. Los estudios de traducción también se han encontrado con los discursos feministas, y de esto también les vamos a hablar, pero en los siguientes episodios, igual que la vez pasada, recuerden descargar el documento de las 18 técnicas de traducción de Amparo Hurtado, los textos paralelos en español y en alemán, para que analicen el resto de las unidades. Y pues nada, muchas gracias, como siempre, nos faltan ver otras nociones, la noción de modalidad. De traducción, la noción de problema de traducción, de todo eso vamos a seguir hablando. Vamos a hablar del hermano cop de las críticas a Lutero y sobre otras cositas. Vamos a, vamos a analizar tres textos, que son tres secciones de la Biblia que nos hablan de la Torre de Babel, del embarazo de la Virgen María y algunos pasajes del libro de Daniel. Y nos vamos a hacer la pregunta de qué significa Dios. Todo esto vamos a seguirlo viendo en los siguientes episodios, así que estén muy pendientes. Ich mich für die File, Libre, Gruce, feliz noche para todos.